cerró la fase de grupos de la Liga Nacional Femenil Amateur Scotiabank en la Casa del Fútbol y se definió la fase final. Por la categoría 15 años y menores, Hadas fue el primer equipo en amarrar su boleto a semis, luego de calificar desde la segunda jornada. CEFOR Baja California cerró con todo y venció por goleada a Macro Soccer Acapulco, y de esta manera se quedó con un boleto a semis. Lions y Preparatoria Universitaria se midieron en un juego de mucha intensidad y que dejó a los dos equipos en la siguiente ronda. A pesar de la derrota 1-0, Lions también obtuvo su pase a semis. Scurti culminó su participación en el torneo con una victoria de 4-1 sobre Gimped. En la categoría 20 años y menores, las Potras Guaymex derrotaron 4-1 a Vencedoras de Delicias, pero la victoria no les alcanzó para meterse a la final de la categoría. En un duelo decisivo, Hadas mostró su mejor fútbol y le ganó 3-1 a su similar de Gimped. De esta forma, las del Estado de México se convirtieron en las primeras sembradas a la gran final. El segundo boleto se definió en el enfrentamiento entre Titanes y Club Laguna. Las vencedoras fueron las de Laguna por marcador de 3-2 y se medirán ante Hadas en la final de la categoría. Por su parte, en la categoría 13 años y menores, Tigres Femenil empató sin goles contra el conjunto de Lions. A pesar del empate, las felinas consiguieron avanzar a la final. El segundo boleto a la final fue para Gacelas, que le ganaron 2-1 a Sinaloa y de esta forma cerraron de forma perfecta la fase de grupos. El último encuentro de la categoría solo fue por el orgullo. Club Alfa se despidió del certamen con victoria de 2-1 ante CEFOR Baja California. En la categoría de 17 años y menores, Halcona Seúm derrotaron 2-1 a Imperio Culiacán, pero ambos equipos se quedaron fuera de la fase final. Dragonas Oaxaca y Lions empataron a 2 tantos en un partido que entregó el primer pase a semis de la categoría. El boleto fue para Lions. El enfrentamiento entre Titanes y Club RAS finalizó con un marcador de 3-2 para los locales, pero ninguno de los dos equipos consiguieron puntos suficientes para colarse a la siguiente ronda. Club Laguna cayó 1-0 contra el cuadro de Watch. Sin embargo, los resultados de las primeras dos jornadas le bastaron a los laguneros para conseguir su boleto a semis. CEFOR Baja California también cayó en el cierre de la fase de grupos, pero al igual que Club Laguna, ya tenía afianzado su boleto a la siguiente ronda. El partido terminó 2-0 a favor de Preparatoria Universitaria, que con la victoria se adueñó del último boleto a la fase definitiva. La actividad cerró con el 4-1 de Coyotas Tlaxcala sobre Auriazules de San Luis Potosí. Sin embargo, ambos cuadros quedaron fuera del certamen. De esta forma, quedaron definidos los partidos de la fase final. A las 8 de la mañana, se jugarán las 4 semifinales de las categorías 15 y 17 años y menores. También será jornada de doble final, con el duelo entre Gacelas Femenil y Tigres Femenil en la categoría 13 años y menores y el choque entre Club Laguna y Hadas para definir quiénes serán las nuevas monarcas de la categoría 20 años y menores. Los esperamos para conocer a las primeras campeonas de la Liga Nacional Femenil Amateur Scotiabank.